Se hizo presente básicamente acá en la comisaría el director de Protección Civil trayendo consigo, trasladando, digamos, una femenina mayor de edad, la cual en principio ella en su vehículo transitaba lo que es Ruta 1 de Madryn hacia Rawson. Ella es oriunda de Neuquén, se trasladaba sola en su vehículo, un Peugeot 308, y a causa del clima provocó que quedara, digamos, con su vehículo encajada, ¿no? A la falta de señal, no tenía señal, ella no se pudo comunicar. Bueno, nos comentaba la mujer que tuvo que pasar la noche. Al día siguiente pudo ser auxiliada por una persona en una estancia, la cual pudo tener comunicación, alertando de esta manera a sus familiares y como también al número de emergencia, ¿no? Para poder ser auxiliada. Esta mujer había hecho su viaje, digamos, hacia el sur, siendo que es oriunda de Neuquén, a los fines de conocer, ¿no? Le pasa esta situación y al perder señal, los familiares habían comenzado a preocuparse y, bueno, radican una denuncia en lo que es la comisaría de Río Negro, más precisamente en la localidad de Las Grutas, por desaparición de personas, ¿no? Bueno, ella se encontraba, digamos, en perfecto estado de salud, así que restó por consiguiente por la tarde esperar el arribo de sus familiares para, digamos, que la venían a buscar. Nos contaba así su vivencia, que, digamos, el día que ella queda encajada y aún no teniendo señal, debió pasar esa noche en su vehículo. Y al día siguiente, temprano a la mañana, bueno, salió ella por su parte a caminar y buscar auxilio, ¿no? Gracias a Dios se encontraba bien de estado de salud también, así que restó el arribo de sus familiares que vinieron a buscarla y, bueno, se encargaron también por su parte, con respecto al vehículo, de poder también retirar de la zona donde había quedado.